Nada, que venga, que no vos hagáis los rocianos y el viernes ir a vernos. Si tenéis crisis, se vos va a olvidar por lo menos un par de horas, se vos olvida todo. Vais a pasarlo bien y baratino, además. Venga, animáisvos y ir a vernos, ¿no? Bueno, comentaros que se celebrará en la representación en el Teatro Filarmónica el 22 de noviembre a las 8 de la tarde. El precio de las localidades, pues yo creo que casi es simbólico, es para contribuir con la asociación. Sí. Son 5 euros adultos y gratis el público infantil. O sea, que entiendo que es para todos los públicos. Y bueno, se venden por los medios tradicionales, en las taquillas de los teatros, en cajas tour, cajeros automáticos y venta telefónica y por internet. ¿Vale? Tenemos la suerte de tener un autor de obra costumbrista asturiana, pariente de un hemofílico, y un director de una compañía de teatro también pariente de otro hemofílico, y bueno, nos hacen la gracia de hacernos una obra para intentar seguir subsistiendo en este país, como asociación sin ánimo de lucro. Darles las gracias a él, a la compañía y al ayuntamiento de nuevo por esta oportunidad que nos dan. Surgió la idea de hacer esta función, porque bueno, lo que queremos o pretendemos desde la asociación de hemofilia es que dar a conocer un poco a la gente de en qué consiste un poco la enfermedad, una enfermedad crónica que se basa sobre todo en un déficit de coagulación de la sangre. Entonces, la gente lo conoce típicamente por, bueno, la enfermedad de los príncipes. Entonces, un poco que pongan caras a la gente que realmente lo padecen, sobre todo a los niños y tal, y bueno, para que vea que podemos integrarnos en la sociedad como los demás y queremos que, bueno, que la gente realmente, si puede, responde de una manera. Y era para eso, para acercarse un poco más a la sociedad, de qué consiste esta enfermedad. Y bueno, ya que tenemos la suerte de tener hoy aquí al grupo de Rosario Trabanco, que sin ninguna, es decir, que sin ningún motivo ni nada, se prestan en todo, en cualquier día, pues para nosotros es una satisfacción tener que a ellos realmente que se dignen a hacernos esta función sin ninguna causa, es decir, ni cobrando ni nada, sino por lo que es, porque quieren colaborar, quieren poner su granito de arena a esta asociación. Y bueno, pues el ayuntamiento, pues lo mismo, tenemos la gran suerte de que nos conceden el local gratuitamente todos los años, que colaboran con nosotros y realmente pues muy satisfechos tanto con la compañía como con el ayuntamiento. Dice Antón, es un solterón ya mayor que vive solo y tiene dos sobrinos más interesados en la herencia que pueden recibir que en la salud y bienestar de su tío. Este lo sabe y les convoca una reunión en su casa para hablar con ellos sobre sus planes sobre el tema. En el transcurso de esta reunión ocurre un inesperado suceso que viene a trastocarlo todo y a la vez deja ver claramente quién es quién. Tras no pocas vicisitudes, las aguas vuelven a su cauce y los ánimos se tranquilizan. Da la impresión de que va a ser muy divertido, ¿no? Sí, tiene